Y ahora, Lecciones de Vida con Sara Velo. Soy Sara Velo con un consejo para conquistar a ese ser especial. Para llamar la atención, usa accesorios de moda poco comunes, pero no exageres. Por ejemplo, anguilas en los pantalones. Exageración. Soy Sara Velo enseñándote Lecciones de Vida. Y ahora, Lecciones de Vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo. Todos sabemos que madurar puede ser difícil. En tu cuerpo ocurren una serie de cambios y ajustes, y algunos de estos ajustes pueden ser muy sorprendentes. ¡Oh, no! ¡Es adolescencia! Relájate. Con el tiempo esos cambios se sentirán tan naturales como tu nariz. Soy Sara Velo, enseñándote Lecciones de Vida. Y ahora, Lecciones de Vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo. ¿Sabes? La jardinería es una excelente manera de relajarte y ponerte en contacto con la naturaleza. Pero elegir entre los diferentes fertilizantes que existen hoy en día puede ser difícil. Y por favor, no cometas el mismo error que hizo esta pareja en su jardín. ¡Mi esposo se hace popó en el jardín! Soy Sara Velo, enseñándote Lecciones de Vida. Y ahora, Lecciones de Vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo con una advertencia acerca de la peligrosa práctica del malabarismo de monjas. El malabarismo de monjas debe parar. Soy Sara Velo enseñándote Lecciones de Vida. Y ahora, Lecciones de Vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo con un consejo acerca de las mascotas. Todos sabemos que algunos animales como los gatos y los perros no siempre se llevan bien. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que algunas mascotas sí se llevan bien. Muy bien. Se podría decir que demasiado bien. Así que no dejes a tu mono solo con tu pato, por favor. Soy Sara Velo enseñándote Lecciones de Vida.